Amigas y amigos, sean bienvenidos a la cocina de Sandra Taborga Online. Hoy junto a los mejores lomitos de atún Isabel, prepararemos una exquisita lasaña, porque solo Atún Isabel les ofrece una variedad de sabores, con lomitos enteros de atún en agua, aceite de girasol, aceite de soya y con el exquisito sabor en aceite de oliva. Lo primero que tenemos que hacer para preparar nuestra exquisita lasaña es trabajar con la masa de las lasañas precocidas. La vamos a ir colocando una a una adentro de un recipiente con agua caliente para que no se peguen. Luego colocamos las láminas de lasaña sobre un paño para retirarles el exceso de líquido. Vamos a preparar en este wok nuestro relleno. Colocamos un chorrito de aceite de oliva, agregamos cebolla, colocamos ajo y mezclamos hasta que la cebolla quede bien transparente. Aquí tengo 500 gramos de espinaca finamente picada y vamos a introducirla en el wok para mezclarla con la cebolla y el ajo. La espinaca está lista, apagamos el fuego, la dejamos enfriar y preparamos la salsa blanca. Colocamos en una cacerola 2 cucharas de mantequilla, agregamos 3 cucharas bien colmadas de harina, mezclamos bien y agregamos 1 litro de leche. Agregamos nuez moscada, sal a gusto y una pizca de pimienta. Y como por arte de magia, la salsa blanca quedó lista. Llegó el momento más esperado porque ahora vamos a abrir nuestras latas de lomito de atún Isabel al agua. Solo tienen que jalar así y hacia atrás. ¡Listo! Les hemos extraído todo el agua a nuestros lomitos de atún Isabel y miren por favor su calidad. Realmente es premium, son los mejores y los encuentran en todos los supermercados y mercados del país. Y con ellos vamos a seguir haciendo nuestro relleno porque a continuación vamos a colocar en este recipiente el queso ricota. Son 500 gramos de queso ricota. Desmenuzamos. Le agregamos la espinaca que ya enfrió y después le agregamos nuestros lomitos de atún Isabel al agua. Realmente los lomitos de atún Isabel son calidad premium. Vamos a mezclarlos muy bien con el resto de los ingredientes. Agregamos 2 huevos, pimienta y una mínima cantidad de sal. Llegó el momento de armar nuestra lasaña. Aquí tenemos un paire de vidrio, le vamos a poner un chorrito de aceite de oliva, la salsa blanca ya está lista y la vamos a colocar en el fondo de esta manera. Acomodamos encima las láminas de lasaña, le ponemos el relleno encima. Ahora espolvoreamos con queso parmesano. Colocamos otra capa de láminas de lasaña. Acomodamos el relleno de atún. Ahora espolvoreamos con queso parmesano. Por último, acomodamos otra capa de láminas de lasaña. Colocamos más salsa blanca. Ahora utilizaremos queso mozzarella, más queso parmesano y lo llevamos al horno hasta que gratine. Miren lo que traigo aquí, nuestra lasaña que acaba de salir del horno y se ve realmente deliciosa y todo se lo debemos a los mejores lomitos de atún. Isabel, por supuesto, quien los distribuye es Madisa para toda Bolivia y los pueden encontrar en todos los supermercados y mercados del país porque ahora comer sano es comer rico. Atún Isabel de corazón es el mejor atún. Disfruten la lasaña y buen apetito. Hasta la próxima. Chao, chao.